Somos la cara de ella. Ay, Dios mío, de mi vida. Enhorabuena, séptima actuación de la noche. Gracias. Eres igual que Esmeralda, ¿eh? Ay, gracias. Ay, por reto favor, superado, que querido público. Ha gustado. Cuidado, que antes ha habido aquí discrepancia. Rafa, ¿qué te ha parecido? Tenemos a Macarena, que ya está en la final. Claudia. Mimi, ¿qué te voy a decir? Si es que a mí me encanta también. Es que no... Yo no lo oculto. Tú sabes que yo a ti te quiero de verdad. Lo sabes, ¿verdad? ¿Lo notas? El cariño que yo te tengo. Sí. Ella lo sabe. Que a mí ya me encanta. Porque a mí esto es que me pone los vellos de punta. Y es que además se me mueve todo por dentro de ver lo humilde que eres, cómo miras a la gente, lo bien que tratas a todo el mundo, tu manera de dar las gracias desde el corazón. ¡Qué buena educación le habéis dado a esta niña! ¡Mira al abuelo! ¡Mira al abuelo! ¡El tío abuelo! ¡Hola! ¡Buena! Bueno. Así va a llegar a donde ella quiera. Y yo estaré muy feliz de verla crecer y ser una gran bailadora, que ya lo es, pero de verla llenando teatro. Enhorabuena. Bueno. Oye, qué maravilla también escuchar a Paco de Lucía, una canción de Paco de Lucía en directo, ¿eh? Ha sido espectacular también. Me encanta. Esto ha sumado un montón en tu actuación. Quitado, me la has quitado de la boca, porque... Querida Claudia... Eres arte, mi amor. Siempre lo digo, eres España, eres esa cara, esa humildad, ese pelo. Te dije, usa tu pelo, la cíngara, ese momento esmeralda que te has marcado con este momento como muy... Y lo has usado. Hablamos de versatilidad. Ojo, aquí es cuando a Miguel Ángel Muñoz le digo, ¿qué hacemos con una flamenca? ¿Le ponemos a bailar kick-off? Quiero decir, hay que tener cuidado a la hora de que hablamos de que a las personas hay que dejarles, han pasado a las semifinales y tienen que pasar a la final con su estilo. Y tú eres de español.
y no podemos pedirte nada más, como a África a la otra y como a la otra patatón. Entonces, dicho todo esto, mi amor, bienvenido al mundo. Y ya está, sigue porque se me va la olla, no pasa nada y yo entro aquí desde en una locura. Bienvenido, patatón. Yo creo que... Muchas gracias. Y ya está, mi amor, tú puedes hacer lo que tú quieras. Rafa, maravilloso. Por alusiones, Miguel Ángel, te ha lanzado ahí una... Por alusiones. Por alusiones. Pues no estoy de acuerdo contigo, pues Rafa no, Méndez. Vamos, pues discutamos. No en la valoración de Claudia, que me ha parecido excepcional. Muchas gracias. Y creo que Claudia es muy versátil. Y aquí no solamente ha habido flamenco. De repente se ponía claro. aquí a míralo, moverse míralo, de míralo, una manera. Míralo, ¿cómo te gusta? Míralo, ¿eh? Míralo. Es que te, tú, súbete ahí, súbete ahí, súbete ahí. Rafa dale, Méndez. Dale, dale. No, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡La caderita! ¡Ay, ay, ay! Es lo más. Bueno, vamos. Le puedes dar unas clasecitas si quieres, ¿eh? 14 años. Encantada. Toda la fuerza que tienes, Claudia. Lo versátil que es, Claudia. Me ha parecido magnífico lo que has hecho. Muchas gracias. No, gracias a ti, de corazón. Hay aquí dos dignas representantes del flamenco español. ¿Quién es la mejor español? Para ti? ¿Quién es la mejor? ¿No quieres hablar oh, de mejores? Oh, es verdad, no, ¿eh? Mira, no quieres hablar de mejores. Yo me sumo a lo que dijo Macarena. Para mí nadie es mejor. Cada uno es somos diferente y único. Y ya te lo... a ver la vocecita de ella. Dilo otra vez, mi amor. Somos aficionadas. ¿Aficionadas? ¿De qué, mi amor? Tú eres una bomba. ¿Qué aficionada? Uy. ¿Pero qué aficionada? ¿Qué estás diciendo? Las aficionadas son las que se van a clase y se matan. Tú tienes 14. Amor, sube el pecho, como yo te dije. Hazme un tras-tras para que se vean. Venga, tras-tras. Ya está, amor. Venga. Fuiste una de las favoritas en la primera semifinal. Así que vamos a ver cuál ha sido tu porcentaje. Primero vamos a ver el ranking de los tres bailarines que están en riesgo de expulsión. Seguimos con Fátima, ese 60,6% sería la expulsada directa. Charlie Brown, 66,7%. Tin, 71,8%. Tuviste la semana pasada un 83,3%. Fuiste la segunda más votada. Sí. Vamos a ver tu porcentaje de voto. ¡85,6! ¡Gírate conmigo, bravo! Porque con este porcentaje, Claudia la Utrerana, eres finalista. Y primera finalista de Rafa Méndez. Enhorabuena, Rafa. Vamos, Claudia, enhorabuena. Recibe Claudia, este aplauso. Bravo. Nos vemos en la gran final.